How do we present the gospel? The popular way is to say God loves you just the way you are, He loves you unconditionally. That's not the message. Uh, just a simple examination of the four gospels Matthew, Mark, Luke, and John you'll find one verse that talks about God loving the world John 3 16. That's the only verse in four gospels but what you will find in Matthew Mark Luke repeatedly is the word repent and that is the message that Paul gives in verse 30 god is now commanding to men that all people everywhere should repent because you're facing Judgment under the judge who is none other than the man Christ who was raised from the dead. This is the message. This is our message. I know it's maybe going to offend somebody, but that's the message. It's not God loves you unconditionally, it's repent. Estimados amigos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Este es el John MacArthur eh, más reciente. Eh, sigue siendo consistente con su mensaje de salvación por señorío. Y aquí como él acaba de decirnos, eh, el, el decirle a las personas que Dios las ama no es la manera de presentar el Evangelio de Cristo. Dice que Solamente en un solo versículo de los Evangelios dice que Dios ama al mundo. El versículo más famoso, Juan 3:16, con el que probablemente muchos dentro de esta audiencia hayamos llegado al conocimiento de la verdad. Este versículo ha sido utilizado por, a lo mejor no por el pastor MacArthur, pero sí por el Espíritu Santo para traer a los pies de Cristo y a la redención a millones y millones y millones de personas. Dice que en los primeros tres evangelios sí aparece muchas veces la palabra arrepiéntanse. Es correcto que no haya mencionado el Evangelio según San Juan, porque ahí no aparece esta palabra, pero sí en el Evangelio según San Juan aparece muchas veces el llamado a creer, a tener fe. Ahora, amigos, hay que entender que para John MacArthur la palabra arrepentimiento implica obras de rendición total. MacArthur no cree que fe y arrepentimiento puedan ser utilizados como sinónimos. Él considera que arrepentirse implica que tú sometas tu vida, que tengas un cambio, que abandones todos los pecados y el amor que tienes por tus pecados y que de esa manera entonces cuando tú haces eso, Dios te va a salvar a través de la fe en Cristo. Pero ciertamente cuando una persona llega a la fe en Cristo Jesús, puede llegar a sentir cierta sensación de bancarrota espiritual en determinados pecados que ha estado practicando. Pero hay muchos otros que es a través únicamente del paso del tiempo y de la maduración. Como Riley decía, el madurar lleva tiempo. No le lleva el mismo tiempo a todos, pero todos necesitan tiempo para madurar. Entonces, nosotros cuando somos convertidos, cuando Dios nos salva a través de la fe en Cristo Jesús, vamos empezando en un camino de santificación gradual y no significa que ya no tengamos el amor que teníamos por ciertos pecados que hemos estado practicando hasta ese momento. A veces nos toma un mes, dos meses, un año, dos años. Nos toma diferentes tiempos a cada persona el ir dándonos cuenta que hay cosas que tenemos que abandonar. Pero si la condición que MacArthur está poniendo para que Jesús salve a una persona es que deje de tener amor por todos los pecados, entonces aquí estamos en una gravísima dificultad, porque significa dos cosas. En primer lugar, que eso no es prácticamente posible en ningún caso. No hay ningún caso de ninguna conversión, y discúlpeme si alguien cree que es así, yo no he conocido a ninguna persona, si usted la conoce, Póngame ahí en los comentarios quién, pero no hay ninguna persona que haya llegado al evangelio de Cristo a creer, a tener fe, y que a partir de ese momento todo amor que haya tenido por prácticas pecaminosas contra la ley de Dios haya desaparecido, como por arte de magia. Lo que pasa con salvación por señorío es que exige que el nuevo creyente se convierta instantáneamente en alguien maduro espiritualmente, como aparece ahí en 1 Corintios 2. El hombre espiritual entiende todas las cosas espirituales, no es juzgado por nadie. Y bueno, de acuerdo con el macarturianismo de salvación por señorío, el nuevo creyente debería demostrar en ese momento toda esa madurez, todo ese crecimiento, para poder demostrar a través de sus obras, que efectivamente ha sido convertido por Cristo Jesús. Y este concepto de arrepentimiento de John MacArthur no es el mejor concepto. El arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de mente respecto de quién es Cristo y respecto de quién soy yo en mi condición de pecador. Por supuesto que eso abre las puertas para que seamos capacitados para ya no vivir bajo el pecado, sino que sirvamos a la justicia, como dice Romanos 6, versículos 1 al 14. Esta tremenda confusión soteriológica que genera salvación por señorío, pues hace que se viva lo que Bob Wilkin llama un evangelio de la duda. Porque si la condición para que yo pueda sentir o saber que Jesús me ha redimido es que yo no tenga más amor por el pecado, pues muchas veces el creyente se va a ver luchando contra el amor que todavía permanece en él por su vieja naturaleza y tiene que estar luchando, luchando, luchando. Romanos 7, el apóstol Pablo hablaba de una experiencia en donde él hablaba de sí mismo como miserable de mí, la carnalidad es un riesgo, es un peligro contra el que debemos de estar luchando constantemente. Sin embargo, el pastor MacArthur dice que arrepentimiento significa rendición total que significa un odio por el pecado y un amor completo y total por Cristo. No hay grados de perfeccionamiento, así como lo plantea en este caso, y eso no es conforme a lo que las escrituras nos dicen una y otra vez. Renueven su mente, sometan sus miembros a la justicia y todos estos llamados a la obediencia y a la santidad. Pero lo segundo que me parece muy importante es el tema del amor. Eh, lamentablemente, este argumento de MacArthur del silencio, de que nada más hay un versículo que habla de que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, este argumento, estimados amigos, realmente es desconcertante. De hecho, en el mundo progresista, estuve estudiando hace algunos años eh, profundamente este movimiento, hay mucho argumento del silencio. Se dice, "No, pues los evangelios no dicen nada de esto o lo dicen una sola vez o lo dicen dos veces nada más." El propio Orsis Sproul reconocía que los argumentos del silencio no son buenos. Sproul decía, "Bueno, ¿cuántas veces tiene que decir la palabra de Dios algo para que yo lo crea? Una sola vez lo tiene que decir para que yo acepte este mensaje infalible, inerrante y suficiente de la palabra de Dios." Así que si es solamente un versículo el que habla del amor que Dios tuvo al mundo por el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para mí y yo creo que para usted debe de ser suficiente. Por otro lado, MacArthur está llevando a su audiencia y a todos los que lo siguen a cerrar los ojos a todo lo que el Nuevo Testamento dice sobre el amor de Dios, de manera que si hay pasajes en las epístolas, en las cartas, bueno, yo tengo que cerrar los ojos a eso. Y si yo voy a evangelizar, no debo de usar ninguno de estos pasajes en donde se habla del amor de Dios por los pecadores. Porque se supone que en los evangelios, dice MacArthur, nada más hay un versículo que habla de eso. Y esto, estimados amigos, pues es cortar las escrituras de una manera inadecuada. Es romper la unidad del mensaje. Juan 3:16 va acompañado de muchos versículos, yo le voy a mencionar cuatro antes de terminar este video. El primero de ellos está en Efesios 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gálatas 2:20 dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuche esto: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan 3:16 dice, "En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros". También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, imagínese, bajo esta enseñanza de MacArthur. No, podríamos nosotros invocar Efesios 5.2, Gálatas 2.20, Primera de Juan 3.16, Apocalipsis 1.5 y muchos otros versículos del Nuevo Testamento que hablan del amor de Dios por el pecador, que porque el mensaje que predomina en los primeros tres evangelios es el del arrepentimiento. Bueno, el que predomina en el evangelio según San Juan es el llamado a la fe. Fe y arrepentimiento, que no son dos cosas que están separadas. Y sería un terrible error que nosotros en nuestra evangelización dejáramos de proclamar el amor de Dios por el mundo, porque toda la evidencia del Nuevo Testamento indica que es por amor que Dios nos ha redimido y que es por amor que Cristo vino al mundo y que nosotros debemos de llamar al mundo a la reconciliación con Dios. Se ruega desde el amor que el mundo se reconcilie con Dios. MacArthur dice al final, yo sé que algunos se van a ofender, en mi caso no es que me ofenda. Me, me entristece que esté terminando su carrera insistiendo en este mensaje que ha confundido a muchas personas y las ha mantenido en un estado de depresión, de ansiedad, en, luchando por encontrar certeza de la salvación, porque en la vida cristiana pasan los años y de pronto el cristiano se puede ver teniendo amor por cierta actividad pecaminosa. Y bajo este principio de John MacArthur, pues eso indicaría que yo no soy cristiano, porque sigo teniendo esta inclinación, este amor por cosas que van contra la ley de Dios. Bueno, si la condición de la salvación es entender el arrepentimiento como ya una cesación del amor del pecador por las cosas del mundo, pues entonces eso implicaría que ninguno de nosotros ha sido redimido realmente. Este tipo de mensajes contra el amor de Dios también fueron populares entre algunos escritores influenciados por el puritanismo. Arthur Pink tiene un tratado completo en donde él defiende la idea de que Dios no ama al pecador y hace malabares eisegéticos. Para demostrar eso, escribimos al respecto en nuestro libro Salvos por su sola gracia, que por cierto la segunda edición ya está en el mercado. Puedes adquirir una copia digital también uniéndote en www.patreon.com diagonal J. Martínez. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Hay cosas buenas del pastor MacArthur: su premilenialismo dispensacional, su lucha por defender ciertas verdades importantes del evangelio del cristianismo ante un mundo hostil, su rigor en, el, en la exposición de lo que la escritura enseña. Sin embargo, creo que este ha sido un talón de Aquiles importante en su ministerio, en su doctrina, en su enseñanza. Y es hora de que podamos revisar eso para que podamos abrazar el Evangelio del amor de Cristo por el pecador, el Evangelio de la sola fe, de la sola gracia, de la suficiencia, de la obra de Cristo. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por ver este video y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.